¿Cómo ayudar a nuestros estudiantes a imaginar 4,6 mil millones de años transcurridos desde la aparición de la vida en la Tierra? ¿Cómo explicarles de un solo vistazo y de manera muy concreta algo tan abstracto como el paso del tiempo? ¿Cómo hacerles entender que los seres humanos, ni siquiera los prehistóricos, hayan convivido jamás con los dinosaurios, aunque películas como Jurassic Park hayan contribuido a fijar lo contrario? Hoy os voy a presentar la lección de la cinta negra. Es una historia creada por María Montessori, muy útil para introducir en Science los temas de biología, como la aparición de los primeros seres vivos, los ecosistemas, los animales, las plantas y la aparición del ser humano. Con esta lección, los alumnos captan la idea de que el ser humano es un pequeño trocito en la inmensidad del mundo y de la naturaleza. Permite darles noción muy clara de la inmensa cantidad de tiempo transcurrida desde la aparición de la Tierra en comparación con el muy corto lapso de tiempo transcurrido desde la aparición del hombre. Los materiales que se necesitan para esta presentación son un lazo negro, una cinta negra o un ovillo de lana de 46 metros que simbolicen los 4,6 mil millones de años transcurridos desde la aparición de la vida en la Tierra. Y al final, un lazo rojo de 2,4 centímetros que simbolizan los 2,4 millones de años transcurridos desde la aparición del Homo habilis. La podemos fabricar nosotros mismos. Yo la fabriqué yo comprando tela, compré 2 metros de tela negra por 2,80, la corté en tiras de 10 centímetros, mi madre me ayudó a coserla y al final colocamos 2,4 centímetros de lazo rojo. Básicamente, la historia se va contando mientras vas desenrollando la cuerda y vas contando cómo era la Tierra, cuándo aparecieron los primeros seres vivos, cómo fueron evolucionando los seres vivos y finalmente hasta la llegada del hombre, ¿vale? Lo más difícil de todo es cómo presentamos esta lección en nuestra clase de Science en inglés a niños que están aprendiendo inglés como lengua extranjera. Bueno, las historias son largas, las que se encuentran. Yo he intentado reducir al máximo las frases más significativas y más importantes y más impresionistas para captar la atención de los alumnos. Lo más importante es utilizar un lenguaje sencillo y familiar para todos los estudiantes. Podemos utilizar imágenes u objetos que representen las imágenes que no, para que nos sigan la explicación, sobre todo en los cursos más pequeños, en primero o en segundo. Utilizamos muchos gestos, lenguaje corporal, repeticiones, hablamos más despacio. Esta lección se presenta fuera del aula. En un espacio abierto sería ideal. Si no se puede, en un espacio con largas dimensiones, ¿vale? Para presentar esta cinta negra, ponemos un extremo en el suelo y se bloquea como una piedra. Y es importante preparar al niño para una escucha activa y explicarle que las preguntas, los comentarios, todo se deja para el final, ¿vale? Cuando se termina la historia, ¿vale? Previamente, antes de esta historia, los niños ya han trabajado, ya han tenido que trabajar sobre el universo, el origen del universo, la Tierra, los elementos de la Tierra, para ahora pasar a estas lecciones y esta explicación. Yo he escrito unas frases en inglés que al final del vídeo os las diré y os pondré una explicación de ejemplo. Esta gran lección nos coloca en el universo y nos hace darnos cuenta de todo el tiempo y todo lo que ha tenido que pasar para que el ser humano llegara a la Tierra. Nos demuestra que todo está relacionado y que todos formamos parte de ese todo. Esta lección de la cinta negra, The Long Black Strip, es una de las lecciones más impresionistas para los niños. Es una lección muy potente y significativa que recordarán para siempre y les permite desarrollar la curiosidad
para que puedan investigar e interesarse sobre aquellos temas que les haya llamado la atención. Espero que os guste. Bye. Do you remember the story of the formation of the universe? Yeah. The formation of the universe, the universe, the earth, the Milky Way, very good. The Big Bang Theory, very good. So, today we are going to listen to another story. The coming of living things. The coming of human beings. Of people on earth. The coming of people on earth. So I need all your eyes open, listening ears. Gonzalo, move to next to Adam. Listening ears and be quiet. If you have any question, please at the end of the presentation. Okay? Okay. Look. So this long black strip represents the time from the formation of the earth to the first human being. At first, the earth was a ball of fire, and this went on for a long, long time. You're going to follow me, these children to this side, and you to this side. Okay, follow me. Come, 10 steps. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, to this side and to this side, please. Come, come over here. Very good. Good job. To this side. Take a step straight. Good job. Earth was covered with volcanoes. The earth was covered with volcanoes at this time, and this went on for a long, long time. Let's count 10 steps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Then the rain came. It was raining and raining for a long, long time. And this went on for a long time. 10 steps, please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. It rained and it rained and it went on for a long, long time. 10 steps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Finally, the earth cooled down. It gets cold. And this went on for a long, long time. 1, 2, 3, 4. Count with me. 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Still, there was no life on earth. Just rocks and oceans and volcanoes. Just rocks and oceans and volcanoes. And this went on for a long, long time. Let's count the steps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Hello, Papa. Just rocks and water and fire. Nothing green on the earth. No living things, no animals, no plants. And this went on for a long, long time. Let's count to 10.
Represents